Bueno, aquí estamos, que hoy hemos cambiado la elíptica de la mañana por la bicicleta de carretera. Ahora ya hace buen tiempo, hace solecito y para estar encerrados en casa, pues para hacer una horita venimos aquí, subimos al Garbí y bajamos. Y encima con Borja, que ahora va a hacer batir todos los récords bajando, porque tenemos que ir a favor, así que nos ponemos a rueda y ya hasta casa. 15 minutillos y casi 40 a subir, la diferencia ahí. Pero en fin, vamos para abajo. Bueno, ya hemos llegado con la bicicleta y al final nos han salido 23 kilómetros con más o menos 500 casi positivos y en 57 minutos, a 25 kilómetros por hora, que es más o menos mitad subida y mitad bajada. Y hemos mejorado algunos segmentos pues en bajada. Y eso que siempre que vas detrás de uno que sabe o que te marca un poco la trazada, pues es mucho más fácil. Así que bastante bien. Eso sí, alguno me habéis dicho, o en los vídeos anteriores de justamente pues de la Transvulcania, que si la bici era buena o mala. A ver, lo que pasó en la Transvulcania, se juntaron muchísimas cosas, pero justamente pues estaba haciendo muchísima bici, un 80% de bici y un 10 o 20 o 15% de correr, por lo que al final descompensé un poco y luego pues pasó lo que pasó. La idea ahora es, como he explicado en otros vídeos, pues mantener los 80, 85, 90 kilómetros semanales, más o menos de carrera, y a partir de ahí combinarlo un poquito con el tema de la bici. Pero un poco más equilibrado, pues a lo mejor un 60 o 50% o 70% de correr y el resto pues de bici. Pero no al revés, o sea, complementarlo, seguir haciendo bici, tanto de carretera como mountain bike, pero buscar un poco pues el equilibrio. Y sobre todo lo que más falló de cara a Transvulcania, que ya lo he dicho pues también en todos los vídeos, pues fue el tema de gimnasio y fortalecimiento. Pues ya estamos haciendo técnica de carrera, hoy por la tarde tenemos escaleras, estamos haciendo gimnasio, por lo que al final parece que no, pero en simplemente 2 semanas que nos estamos medio poniendo un poquito más en serio, pues las sensaciones están siendo muchísimo mejor. Así que nada, a seguir, vamos a comer y a seguir trabajando un poco, que por la tarde tenemos escaleras. Pero antes de irnos queremos adelantar faena. Así que un saludo y nada, no, así que nada, voy a comer. Y estamos ya con la comida, que hoy nos hemos hecho pues garbanzos con tomate triturado a la sartén, todo natural, y 2 latas de atún al natural. Y luego antes pues nos hemos comido también una pechuga, pero empanada, que me habían traído. Y eso es más o menos pues la comida. Y justamente pues después de entrenar, pues el recovery, justamente el de proteínas, el ISO. Así que de momento va todo mejor, ¿eh? Y en la bici muy buenas sensaciones, corriendo cada vez mejor. Y de peso, esta mañana ya estoy empezando otra vez a volver al peso normal, ya en 71, por ahí, que ya está bastante bien. Así que vamos a seguir y en breve os contaré bastantes novedades, que ahora que se está estabilizando todo, yo creo que las cosas van a ir bastante, bastante mejor. Así que vamos a comer. Bueno, ya estamos aquí para empezar la técnica de carrera, ¿eh? Ahora veréis los ejercicios, que lo vamos a ir grabando pues poco a poco.
Bueno, ya hemos terminado las escaleras y no les apetece ni correr ni hacia la fuente, eso que son 100 metros, ¿eh? Y eso hemos hecho cuatro tonterías de ejercicio. Vale. Cuatro tonterías de ejercicio, ya lo habéis visto, que si para arriba, para abajo, pies juntos, pim, pam, pim, pum, ya está. 20-25 minutos, porque ya, en verdad eran 40, pero ya la gente no tenía ganas para más. Pero en fin, esto es súper importante, ¿eh? Aunque no lo parezca, pero estos ejercicios hay que hacerlos bien y fácil. Si no, mal vamos. Ya hemos salido de, al final, pues del gimnasio, nos hemos duchado, hemos hecho sauna, el recovery y ahora pues a casa a cenar. Y para terminar el día ya, pues la última cena o la última comida, que sería pues un poco de sopa, tortilla francesa con atún y gelatina 0%. Y con esas tres cosas, cenamos, editamos el vídeo, grabamos otro y a dormir, porque al final se nos está haciendo otra vez ya pues casi las 12 de la noche. Pero en fin, hemos llegado casi a casa del entrenamiento a las 10 y pico y es lo que hay. Así que un saludo y hasta mañana.